Okay, good night. Welcome, everyone. Welcome back to the class. A ver, hoy voy a iniciar dando un aviso porque esto pueda que llegue a suceder. Está lloviendo acá donde yo vivo y aquí es bien común que haya cortes de energía cuando está lloviendo. Entonces, en el caso que eso suceda, les solicito un poquito de paciencia porque, pues sí, ¿verdad? Casi siempre la energía regresa al ratito. Si el corte llegase a ser largo, en ese caso, pues ahí sí yo les voy a notificar si no se puede continuar con la clase. Pero se los notifico porque a cada rato, ¿verdad? Tiende a haber ese tipo de cortes. Y pues para que estemos ya sabidos y no se vayan a desesperar en el caso que suceda. Bueno, por otro lado... bienvenidos a una nueva clase. Hoy estamos en la clase número 7, casi acercándonos a la mitad. El día de mañana tendríamos ya lo que sería la mitad de clases cumplidas. Y pues ahorita lo que quería resaltar también es que me gusta la camisa de Roberto. Con todo, Roberto. Esperando al nuevo técnico, ya vea. Bueno, a ver, para iniciar... Vamos a empezar con una pequeña pregunta, una pregunta sencilla, ¿sí? Let me see, ayer empecé con Alejandro, así que hoy vamos a empezar con Neftalí. Okay, Neftalí, tell me, how are you tonight? Neftalí? Hola? Yeah, how are you tonight? Ah, Chris, ¿qué tal esta noche, verdad? Ajá, exactamente. Fine. 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 Ajá. Fine. Very good. Oh, there you go. Very good. Great. Okay, genial. Let's hear Carlos. Carlos Hernandez, how are you tonight? I'm fine, thank you. And you? I'm doing great. Thanks for asking. Okay, Aníbal, how are you tonight, Aníbal? Excellent. Excellent. That's great. It's great to know that you're doing amazing. Okay, Alex Ames, how are you tonight? How are you? I am very good. You're very good? Okay, nice. Alejandro. Tell me, Alejandro, how are you tonight? Very nice. Very nice? Okay, great. I can see that you guys are doing great. Jancy, how are you tonight? Hello. I'm fine. Oh, okay. What about you? I'm doing great. Thanks for asking. Thanks for taking the time. Okay. And the last but not least, ahorita vamos a preguntarle a Diego. Tell me, Diego, how are you tonight? No se escuchó, Diego. Es que esos auriculares son bien fancy, pero como que te traicionan a cada rato. ¿Va? Eso veo. Ajá. Pero yo leo labios y creo que dijiste very good. No. Así sí, es. Ok, very good. Great. Ok, ahora sí te pudimos escuchar. Bueno, entonces, hoy vamos a iniciar con un par de... Tengo una de... pregunta, teacher. Sí, sí. O sea que usted nos puede ver. Sí, todos, siempre, se supone que deberían estar siempre con las cámaras encendidas, de hecho no sé si entró a la hora de hablar acerca de eso. Insistimos que nuestra compañera Yancy nunca ha tenido su cámara encendida. No, ahorita sí, ya, ahorita sí, porque ahorita ya sí. Me descubrieron, siempre ven. Ajá. No, sí, siempre me estoy fijando en los que no, o sea, casi todos siempre la tienen encendida, Hugo solo por ratos dice que le da pena que vean toda su belleza. Así que se esconde. No, igual yo, o sea, porque a veces estoy fuera, estoy en la calle por el internet, entonces por eso no lo encendía. Oh, no, no hay problema. Se supone que es una obligación de parte de Instaform porque ellos así pueden regular, ¿verdad? Que las personas están acá. Aunque en el caso suyo, nunca le he llamado la atención al respecto porque siempre que la llamo a participar, o sea, está ahí pendiente. Pero, cuando, digamos, alguien se le solicita que participe, tiene la cámara apagada y no participa, o sea, ahí sí, ¿verdad? Puede entrar en situación problemática. Pero
Siempre se respeta, más o menos, o sea, hasta cierto punto, que ustedes decidan, ¿verdad? ¿Cómo se sienten más cómodos? En el caso suyo también, además, se considera la situación que es la única chica del grupo, así que por eso mismo nunca le había llamado la atención al respecto y por lo mismo de que siempre participa. Bueno, pero para próximos cursos, si le toca como con grupos más poblados de chicas, ahí sí, ¿verdad? Casi como que estará quizá la obligación de tener la cámara encendida. Aquí porque todo esto ya bien posteada en el Insta, la tiene Hugo, miren cómo se ríe. No tengo Insta. No, pero si encendiera la cámara seguido ya, sí, todo el algoritmo, todo conocido. Bueno, vamos a iniciar entonces, como les decía, antes de iniciar, perdón, ¿tienen alguna duda acerca de lo que puedan haber trabajado o visto en la plataforma o vamos con todo bien? Una pregunta, teacher. ¿Sí? Yo no he abierto la plataforma porque el fin de semana, primero salí muy tarde, la segunda, que ¿cómo se llama? La contraseña no me la agarraba y le estuve marcando ahí a la chica que nos atendió. Y ahorita yo sinceramente no la he podido abrir. O sea, no la he podido abrir porque no me he quedado tiempo, porque ahorita voy llegando de trabajar. Ajá. A cenar iba, pero me acordé de la clase. Entonces, yo estoy pendiente de la semana pasada de abrir la plataforma y llenarla. Muy pero bien. Yo me voy a poner al día. Cuando logre ingresar, si hay cualquier cosa con la que tenga dudas o necesita ayuda, usted me contacta. Porque eso sucedió también la vez pasada y yo le eché la mano a la chica para poder llegar, ¿verdad? A lo que estamos trabajando. Así para que no se esté quebrando la cabeza por si encuentra alguna cosita ahí con la que se trabe o le cueste. Me puede contactar y nos ponemos de acuerdo en una hora y ahí trabajamos juntos. Magnífico, no hay problema, pero me voy a poner al día. Vale, no hay problema, no hay problema, yo confío que sí. Gracias. Hola. Vaya, mire, yo no pude trabajar ayer, pero yo creo que vamos ahí al día ahí, pero voy a ver si el domingo me pongo un poquito más. Sí, ¿verdad? Si se adelanta, no hay problema. O sea, si usted se adelanta, Fidel, ahí no nadie le va a decir nada. Una pregunta. Bueno. ¿Sí, Hugo? ¿Y los resultados, por ejemplo, de lo que de todo lo que se ha hecho, en qué momento lo brindan o cómo lo brindan? Fíjense que hay una forma de verlos. Yo ahorita como ya días ingresé, ya casi me olvidó. Y como además que yo estoy de parte de aquí como instructor, pero veamos, déjeme ver si puedo ver aquí como learner. Ahí dice aquí está una progreso, parte que dice progreso. Progreso, exactamente. Ahí está, dice. En la pestaña de progreso. Y ahí puedes ir viendo los resultados que has obtenido en todas las diferentes exámenes o pruebas. Ahorita y ahí lo que se debe tratar, ¿verdad?, es de llegar a un 80% de logro. Ya al tener ese 80%, habrá, creo que es al principio del curso, o sea, nomás entren al curso, creo que al nomás ingresar al curso se va a desplegar el certificado. O sea, que eso es como lo que a ustedes les certifica, ¿verdad? Obviamente, como es un certificado, que han completado este proceso. Entonces, sería ahí en progreso. Pero cuando ustedes ya tengan todo, o sea, que han culminado con su examen medio, que es el que se supone que la próxima semana, ¿verdad? Ustedes deberían trabajar y terminar, o esta semana. No, la próxima semana me parece que es. Entonces, pero ustedes deberían terminar con el examen medio, que está en la sección 3, y también con el resto de problemas o de exámenes o pruebas, cuando ustedes terminan con eso y un 80% de aprobación, ahí ya se les despliega, ¿verdad?, el certificado, y ya con eso ustedes pueden pasar al siguiente módulo. Que fíjense que, hablando de eso, por si más adelante surge la duda, les explico ahorita, yo antes creía que era más tardado, pero algunos tienen suerte. Espero que el caso de ustedes vaya a ser lo mismo, porque hay algunos casos en los cuales los grupos están varados a veces hasta por 2 semanas, 3 semanas, en lo que se hace otra vez el proceso del papeleo, porque ese es un detalle, que a ustedes la próxima semana es probable que les empiecen a pedir ya que envíen el papeleo, y por eso es que ellos insisten siempre que ustedes vayan adelante, o sea, porque de esa forma se van asegurando, ¿verdad?, quienes ya van pasando, y así también hacer ya las gestiones necesarias con INSAFORP y con quien sea que se tenga que hablar. En el caso de ustedes, pues me imagino que sería también a ver si la Constancia lo va a seguir patrocinando o va a seguir dándoles el beneficio. Entonces, y así, o sea, ellos tienen que hacer como una reinscripción. El proceso que pasaron ahorita, los papeles que ustedes entregaron, se tienen que entregar otra vez. Y
eso sería para poder seguir, ¿verdad? Con el proceso. Se los digo desde ahorita para que no se vayan a asustar al rato cuando les empiecen a pedir esos papeles. O sea, no es que los han perdido, no es que no saben, sino que es parte de cómo el programa se los pide que lo hagan. Porque a veces hay personas que de la nada dicen, no, ya no quiero seguir, o alguien que no llegue a lo del 80%, que casi no pasa, o sea, porque de alguna forma nosotros siempre hacemos lo posible por ayudarles para que cumplan con ese 80%, entonces y ustedes sigan, ¿verdad? Adelante. Pero lo que les iba a decir es eso, lo importante es que ojalá que así les suceda a ustedes, como el grupo que recién tuve, que ellos a los 3 días empezaron el módulo 2, o sea, que nomás terminaron, empezaron el siguiente. Porque hay muchos que a veces les sucede eso, que quedan varados un rato en lo que se procesan esos documentos. Así que por eso mismo, pónganse de acuerdo. Miren ustedes, o sea, sería chivo que continúen como, así como grupo La Constancia. Y la alcaldía. Ajá, y la alcaldía. Bien, hacemos un equipo al rato. Sí, yo tengo curiosidad en lo que, bueno, según yo, lo que llevo ahí haciendo va bien, ¿verdad? Pero no sé si estará bien todo, pues. Era lo que quería que me verificara ahí lo mío. Ahí entonces, en esa pesa, y... es que ellos son los que se encargan de las notas, fíjense, que esa es otra cosa. Vaya, antes que yo ingresara a este proceso, yo tengo 3 meses nada más acá. Antes que yo entrara, se supone que se daba como la responsabilidad a los maestros, ¿verdad? De ir pasando las notas y de ir tomando las calificaciones, pero muchos se tardaban con eso. Así que ahora las notas aparecen como en un banco completo. Lo mejor, Fidel, sería que revise usted ahí en la plataforma, en esa pestaña que decíamos, que dice progreso. O sea, porque cuando más entra usted, aparece, ¿verdad? Una que es de inicio, me parece. Ahorita la vamos a ver. Aquí va a estar. Así me aparece a mí. Sí, efectivamente, sí me aparece. Yo lo estuve viendo. Y uh-huh. Dice que se supone que voy bien, ¿verdad? Pero aparece a mí. Y ahí le aparece que va bien, dele, que va bien. Vamos a ver. Sí. ¿Qué se me hizo, Hugo? Aquí estoy. Ahí está. Ahí va, ajá. Cabal, así se tiene que ir viendo entonces. Y ahí, pásate la copia, Hugo. Bueno. Sí, Hugo, hay unos ejercicios que están un poquito... algo heavy. Medio. Ahí las comparto. Ay, hombre, saben que hablando de eso. Pero que sea de verdad, chicas. El grupo pasado, de hecho, casi me meten problemas porque ellos se pasaban la copia así descarada en el grupo, se mandaban todo. Entonces, y yo una vez me preocupé que me iban a llamar la atención porque ellos se mandaban todito contestado. Así que ustedes, yo no personal creo que hay que crear un grupo aparte. Siempre dicen lo mismo y nunca lo hacen. Pero él pero tiene bueno. Que ser el administrador para que sea cierto. Porque sí, yo de hecho sí siento que he avanzado bastante. Ya este fin de semana termino con los últimos secciones. Perfecto. Así pueden hacer los demás. O sea, el fin de semana, si tienen chance, avancen todo lo que puedan. Bueno. Y los que no tenemos compu en el teléfono, ¿cómo lo vemos? No, es ahí mismo, ¿verdad, Hugo? Es lo mismo, Aníbal. Es lo mismo. Yo también estaba trabajando desde el teléfono porque ahí mismo mi teléfono. Mañana es la primera. Yo no lo encuentro, ¿dónde? Y de hecho está en más práctico. Mañana. Porque a partir del fin de mes, hoy después. Bueno. En el caso mío, yo enfoco para la tecnología. ¿Cuánto va? Sí. En este caso, a mí me cuesta un poquito porque no para la tecnología doy poco. Por ahí es el detalle que. Sí, pero ahí va. Yo pienso que lo voy haciendo bien, pero no por eso siempre la curiosidad. Uh-huh. Porque si en el caso yo le puedo entender todo a usted, pero y lo hago. Y de repente ahí para esto de tecnología yo uh-huh. poco pues yo creo que fallar, la sección pues. La sección 1, la 2 y la 3 creo que está al 100%. Sí, de hecho sí están al 100% la 2 y también la 3. Ajá. Pero una cosita, teacher. Uh-huh. También los chicos de inglés corporativo nos escriben en personal y nos dicen que avancemos en la plataforma. Ahí uh-huh. ustedes pueden aprovechar y les pueden preguntar en qué porcentaje van. Ya si ellos les dicen, mire, le falta tanto, ahí ustedes van
van a saber. Cabal, y eso también les puede servir a ustedes como para, entre comillas, defenderse en el momento, ¿verdad? Cuando, a mí casi que nunca, bueno, nunca me han escrito. Es por lo mismo, porque como te llevas el trabajo adelantado, entonces va a ser difícil. Bueno, pero a ver, vamos a ver, ahorita no me quiero meter en eso porque pueda que le revele datos de estado a alguien ahí. Pero más adelante voy a revisar, Fidel, porque sí tengo una forma ahí para poderlo ver, pero mejor después lo reviso, después de la clase. Ahorita vamos, okay. Ahorita vamos ya con un par de ejercicios que tienen que ver con lo que estábamos hablando anoche, ¿sí? Con el this y this. Y aquí, como les comentaba, incluí también those, que es para esos, y that, que es para eso, que es para cosas que están más lejitos, ¿verdad? Entonces, el trabajo de ustedes es ayudarme a encontrar ¿dónde está el error? ¿Sí? Por eso esta parte de acá arriba dice find the mistakes. ¿Dónde? O sea, encuentra los errores. Tenemos la primera oración. La primera oración versa de la siguiente forma. This is my car. ¿Cuál sería el error? Correcto. Incorrecto. Sería de esta forma. This is my car. Yes. Ok, very nice. Muy bien, la siguiente. These apples taste great. ¿Cuál sería el error acá? These apples taste great. These are apples. These are apples. No, solo sería these porque está en plural manzana. Ajá, exactamente. These. Muy bien, sería este these porque recuerden lo que les dije ayer. En la mayoría de ocasiones lo que va a mandar será el nombre. Aquí el nombre es apples. Así que lo mejor será cambiar el indicador. Porque eso va a significar entonces, estas manzanas saben genial. O sea, o están muy ricas, podríamos traducirlo, ¿verdad? Estas manzanas saben muy bien. These apples taste great. Muy bien. Vamos a ver en este otro. Those plane is delayed. Those plane is delayed. Aquí si no sabemos, o sea, ya les dije, esto es algo aparte, ¿verdad? Esto no se los he explicado todavía. Pero, ¿cuál creen que podría ser aquí el error? Those plane is delayed. Ninguna palabra entiendo de todas esas. This plane is delayed. Podría ser, pero como es acerca de un objeto que está lejos, exactamente, sería that. That plane is delayed. Ese avión está retrasado. Delayed significa retrasado, plane significa avión. Así por si en algún momento necesitan, ¿verdad? Cuando ya, yo sé que cuando les den la visa, pues sí, va. La gente que trabaja en la Constancia dicen que facilitan la visa. Y también los de la alcaldía. Ok. Ay, sí. That plane is delayed. Seguro. Sí. Ese avión está retrasado. Muy bien, la siguiente. Esta se la voy a solicitar aquí directamente a Julián. A ver, Julián. These boats are very fast. These boats are very fast. ¿Cuál sería aquí, Julián? Are. Ajá, are es el error. ¿Y sería mejor? Ahí sería... This boat is very fast. Sí, porque solamente estamos hablando de un bote. Algunos errores no necesariamente están en el indicador, sino que también puede ser en el verbo. Sí. This boat is very fast. Este barco, sí, o bote, es muy rápido. Sí, este bote es muy rápido. Pero boat para los barcos, ¿verdad? Ok. Esta otra también ya vamos en general. This is the best pizza ever. This is the best pizza ever. ¿Cuál sería el error? Is. Okay. Sería solo this, porque estamos hablando de una nada más. O sea, es la mejor pizza jamás. O sea, la mejor pizza que he probado. Esta palabra, ever, se utiliza mucho cuando estamos hablando acerca de eso. Exagerando, podríamos decir, de cosas que nos parecen buenas desde nuestro punto de vista. O sea, por decir algo... si yo digo, you are the best class ever. Si ustedes son la mejor clase que nunca he tenido. Básicamente así lo podríamos traducir. Este ever puede pasar a tener esa gran traducción. O sea, porque en español, ¿verdad? Significa jamás. O sea, se puede utilizar así como jamás.
pero nosotros no utilizamos ese jamás de esa forma. Así que por lo mismo va a tener una traducción o una interpretación distinta. Pero this is the best pizza ever vendría significando algo así como this is la mejor pizza que jamás he comido. O sea, para explicar bien, ¿verdad? A qué se refiere el ever y no solo dejarlo a jamás. O sea, porque si decimos this is the, esa es la mejor pizza jamás, en, o sea, nosotros nos quedamos, ¿qué? ¿Qué dijo? Entonces, por eso algunas ocasiones, en algunas palabritas, ustedes ven una palabra sencilla en inglés, pero en español va a ser una explicación completa para que se pueda comprender. Ok, la siguiente. That is my favorite songs. That is my favorite songs. Aquí sí los estoy atrayendo a una trampa, pero a ver si la encuentran. Ulises. That is es lo malo. Sería those are my favorite songs. Ok, tenemos dos opciones ahí, porque como les decía, aquí los tenía en una trampa, ¿sí? Porque, vaya, si estamos hablando de diferentes canciones, ahí sí, ¿verdad? Those are my favorite songs. Pero también hay ocasiones en las que la regla tiene excepciones. Y podría haber sido así. That is my favorite song. Sí, o sea, yo sé que ayer les dije y hoy también, ¿verdad? Que por lo general nos vamos a encontrar que este, el nombre que es al que nos referimos, es el que nos guíe hacia dónde vamos. Pero aquí va a depender de qué estemos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de un artista que tenga diferentes canciones y canciones que sacó, qué sé yo, en un año específico, ahí sí puedo decir, ¿verdad? Those are my favorite songs. Pero si estoy escuchando una sola canción en ese momento, entonces yo puedo decir that is my favorite song. Esa es mi canción favorita. Así que ambas opciones están muy bien y esta, o sea, muy bien entendido también ahí, Ulises. Bueno, entonces eso sería el find the mistakes. Si encuentran los errores, los tenemos todos. Una vez más, this is my car, este es mi carro. These apples taste great, estas manzanas saben muy bien. That plane is delayed, ese avión está retrasado. This boat is very fast, este bote es muy rápido o muy veloz. This is the best pizza ever, esta es la mejor pizza que he probado, esta es la mejor pizza que jamás he comido. Those are my favorite songs, estas son mis canciones favoritas. Muy bien, y esta sería otra práctica con el mismo tema, ¿sí? De these and these. En este lo que tenemos que hacer será completar estas oraciones. Esto yo sé que también por ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? Como parte de lo que serían las pruebas. Pero veamos, tenemos acá que en la primera pregunta se muestran dos imágenes, tres objetos que son de los mismos, ¿verdad? Recordamos que esto se dice keys. Entonces, si yo no sé qué es algo o cómo se llama algo en inglés, yo puedo preguntar de esa forma. O sea, si yo no sé cómo decir esto del chile, yo les dije el otro día, ¿verdad? Cómo se decía, es hot sauce. Entonces, pero si yo no sé cómo se dice, yo puedo preguntar, what's this? ¿Sí? What's this? ¿Qué es esto? Y ahí las personas me van a decir, ¿qué es? O sea, si yo no... Eso sería una forma básica, conste, porque esa no es la forma más apropiada. Sería una forma básica de poder preguntar por el nombre de algo. What's this? ¿Sí? What's this? Y diferente si yo pregunto acerca de dos cosas. Sería, what are these? What are these? Esa es una pregunta un poquito más trabada. Sí, pero, what are these? ¿Qué son estas? Y ahí la respuesta, ¿verdad? They are keys. They are keys. Entonces, ¿cómo sería para esta imagen la pregunta? ¿Sería what's this o sería what are these? Alejandro ya la dijo, ahí le leí los labios. Ok, what are these? ¿Sí? What are these? Muy bien, esa sería la forma de preguntar. Ahora, ¿cómo vamos a contestar eso? ¿Cómo se llaman esas cosas, Alejandro? ¿Tenemos idea? Bolsón, no sé. Bolsón, ok. They are bolsones. Sí, sería así. They, vamos a ponerlo contractado. Backpack. Their bags.
Sí. Backs, o también podríamos decirlo así, ¿verdad? Backpacks. Backpacks. Sí. Ahorita me va bajando el beat por la garganta. Para que vaya. Ok, so their bags o their backpacks. Muy bien. En la siguiente, Daniel. Ya va a decir Daniel, ya sabía que me iba a preguntar. Uy, a ver, Daniel, ¿cómo sería la construcción para esta pregunta? Sería, ¿what are these o what is this? What is this? What is this? Muy bien. What is this? ¿Sí? What is this? Significa ¿qué es esto? ¿Y qué es esto, Daniel? ¿Cómo se dice? Un reloj. ¿Sabemos cómo se dice o no sabemos cómo se dice? El clock. Ese sería uno de los que está en la pared. Sí. O sea, muy buena idea, pero no. Estos, estos se llaman watch. Sí, los de las manos, los del wrist, se llaman watch. Entonces, it's a watch. Say, what is this? It's a watch. Es un reloj. Muy bien. Enrique, ¿cómo se construiría esta? ¿La dejo así como está? What is this? ¿O sería what are these? Enrique Flores. What is this? Muy bien. What is this? Ahora, ¿cuál sería la respuesta? This is a cell phone. Sí, podría ser. This is a cell phone. ¿Recordar eso? Ahí lo había dicho bien al principio y después se retrasó. A cell phone. Ok, puede ser así, this is a cell phone, o sea, no hay problema en decirlo de esa forma, o también, it is a cell phone, sí, okay. It is a cell phone, o it's a cell phone, porque está más rápido también, it's a cell phone. Ok, vamos a ver con Jorge. Jorge, para esta Jorge sería, what is this o what are these? What are these? What are these? Muy bien. What are these? ¿Y what are they? ¿Qué son esas? There are sunglasses. They're sunglasses. Very nice. Está con todo. They're sunglasses. Ahorita lo vamos a poner. They're sunglasses. Hugo, dígame qué pasó. Oh, tiene problemas para escuchar, dice Hugo, porque está viendo fuerte. Bueno. Entendible, Hugo, disfrute que está lloviendo y ahí después, si no, ¿verdad? Si no hay chance de escuchar bien, podemos ver la grabación más adelante. Muy bien, entonces ya tenemos todos, sí, en la primera, what are these, es they are keys, que son estas, son llaves. What's this, que es esto, it's a CD player, es un reproductor de CD. What are these, they are bags o they are backpacks, sí, para estas que son dos. What's this o what is this, it's a watch, es un reloj. Vamos a memorizarnos eso, ¿verdad? Que para cuando lo vemos en la pared, ese es un clock. Si lo veo en la pared, en una torre, así, es un clock. Pero si lo tengo en la muñeca, entonces es un watch. Y si es uno de los que tienen pantallita, es un smartwatch. Facilito. Ok, la siguiente. What is this también, ¿verdad? Para el teléfono, it's a cell phone. En este caso, ¿verdad? Vamos a dejarlo así. Si fuese un inteligente, ahí se puede decir ya it's a smartphone. O sea, cuando quieren ustedes explicar de manera concreta algo. La siguiente, what are these? They are sunglasses. Very nice. Entonces, ahí tenemos la práctica de estos y nos vamos a mover ahora sí ya de lleno a las 10 questions. ¿A quién me lo van siguiendo? Bueno, Mauricio, que se va uniendo ahorita, va pasando la patrulla ahí cerquita, lo pasaron dejando. Bueno, tenemos, anoche estábamos revisando, ¿verdad? Las WH questions, ya las teníamos todas ellas explicadas y más o menos ya cubiertas cada una. Ahora vamos a lo que sería la estructura que se va a seguir para construir este tipo de oraciones o este tipo de preguntas. Yo casi siempre digo oraciones porque todo aquello que sigue una estructura en cuestiones gramaticales se conoce, ¿verdad? Así como una oración. Esas son oraciones interrogativas. Pero bueno, para poder construir
Las yes, no, aquellas preguntas en las cuales vamos a decir solamente sí o no con el these. En these se utiliza primero la forma correspondiente al be. O sea, si voy a decirlo con this, entonces voy a decir is, ¿sí? Is this. Si voy a decirlo con these, ahí voy a decir are, ¿sí? Are these. Y luego el complemento. Eso es bastante sencillo. O sea, este tipo de oraciones se construyen bien, bien fácil, porque aquí no necesariamente necesitamos de un sujeto. O sea, porque yo solo puedo decir, is this a phone? Y ahí no hay un sujeto. O sea, yo pregunté si este es un teléfono. O sea, el teléfono cumple los roles, pero más que todo de objeto, porque yo lo que quiero es saber qué es esto. So, is this a phone? Y ustedes me van a decir, yes, it is, o no, it isn't. Sí, cualquiera de las que aplique. Entonces, ahorita no la tengo aquí cerca, así que por eso no les puedo preguntar con esa, pero ¿tienen ustedes por ahí una billetera? ¿Tienen su billetera a la mano? Ok, Julián, entonces pregúntenme algún compañero suyo, sí, esta pregunta que está acá, is this your wallet? A cualquiera de los compañeros que usted elija ahí. No, está en mudo, Julián. Is ahora this sí. Your wallet? ¿A quién está preguntando? Elija usted a quién. Alex. Alex, ok. Alex, ¿qué se hizo Alex? Ahí está. Games. Ah, okay, o sea, Alex. Que ya hizo la pregunta, yo no oí. Sí, ya preguntó, pero otra vez, a ver cómo era. Julián. Hola. Otra vez la pregunta, por favor. Is this your wallet? ¿Cuál sería su respuesta, Alex? Sería yes I. Yes, it is. Podría ser la opción. Yes, it is. Ok, lo que Julián preguntó ¿es esta tu billetera? ¿Y esa es o no es tu billetera? No. Creo que no, ¿verdad? Ajá, no. Entonces sería no, it isn't. ¿Sí? No, it isn't. Muy bien. A ver, Enrique, elija a quién le va a preguntar usted. A Ulises. Ok. Ok, Ulises, is this your wallet? No, it isn't. No, it isn't. Muy bien, Ulises. Bien, yes. Trabajo. Ok, there we go. A ver, ¿quién más? ¿Quién más tiene su billetera cerca? Diego, ¿la tenés ahí? No, Neftalí. ¿Billetera cerca? No. ¿Carlos? Tampoco. Carlos, el control del aire ese que tiene ahí cerquita nomás. La mujer me quitó la billetera. Ay, Dios santo. Alfredo, do you have your wallet? No. Bueno, no la tienen entonces ahí cerquita. Entrando a la casa y ya no nos pertenece. Por Dios. Ah, pues no. Yo quiero hacer el ejemplo. Carrera me están. Ok, go ahead. Ah, pero no sé quién me puede ayudar. Quería hacer el ejemplo con preguntarle a alguien. Ya conseguí una billetera. Ok. So, Alex Gámez está ahí con la mano alzada. Ya ven, okay. Ya llegó. Ya entró a la casa el esposo. No, de mi primo. Vaya. Alex, dijo, ¿verdad? Sí, Alex. Alex, ¿it is your wallet? Is this your wallet? Ajá, is this your wallet? Alex está en mudo. Lo vi que lo dijo, entonces, pero no se escuchó. Ahora sí. Entonces, ¿quién más está? Okay. No, ahorita sí, dale, pregúntale de nuevo. Ok. Alex, is this your wallet? No, it's still. Ok. Más lento, Alex, no nos apuremos tanto. Sería no, it isn't. Sí, no, it isn't. No, it isn't. Muy bien, no, it isn't. Okay. Súper bien. La otra, ¿verdad? Sería extraño, o sea, solo que se le haya quedado la cartera en el camión a uno de sus siervos ahorita y la tengan ustedes en la casa, sería que le puedan preguntar, is this your wallet? Y les digan, yes, it is.
pero eso puede aplicar, ¿sí? O sea, si alguno de ustedes, por ejemplo, dejó el handheld en algún lado ahí en el asiento, ¿verdad? Y se le olvidó y le preguntan, hey, is this your handheld? Y ahí les pueden decir, yes, it is. Sí, yes, it is significa sí, ese es. O sea, la pregunta, las preguntas de is this your, eso se puede reemplazar con cualquier cosa, ¿verdad? Que tengan alrededor. Si es una gorra, ustedes le pueden decir, hey, is this your hat? Sí, ¿es esta tu gorra? Y solo sería, yes, it is. O si no es, no, it isn't. It's Alejandro's. Esa podría ser otra forma. Sí, o sea, si yo digo, vamos a borrar esta parte aquí para que no nos quede tan largo. No, it isn't. Y si yo sé de quién es, yo puedo decir a un nombre más cortito, it's Aníbal's. ¿Sí? It's Aníbal's. No, it isn't. It's Aníbal's. O sea, no es mía, es de Aníbal. ¿Sí? O sea, si alguien me pregunta, hey, is this your wallet? No, it isn't. It's Aníbal's. No es la mía, es de Aníbal. Y así, o sea, podemos reemplazar tanto lo de la billetera como el nombre, ¿verdad? No, it isn't. It's Neftalí's. Is this your water? No, it isn't. It's Carlos's. Is this your makeup? No, it isn't. It's Nancy's. Sorry, Jancy's. Oopsie. Are these your earphones? No, they aren't. Y ahí vamos a movernos ya a la siguiente, ¿verdad? No, they aren't. They are Daniel's. ¿Sí? No, they aren't. They are Daniel's. Ok, la siguiente está en el mismo sentido, con la misma construcción. O sea, ahora solo que estamos hablando ya en cuestión de plurales, ¿verdad? Primero tenemos ahí la forma correspondiente al be, que sería el are, y luego el these. No these, sino que these. Y por último, el complemento. O sea, por lo general, cuando queremos saber si algo es de alguien más, podemos ponerlo de esta forma. O si no, aquí también, ¿verdad? Yo puedo colocar el nombre de alguien. O sea, puedo poner así. Digamos que le dicen así. Are these Nefta's keys? Are these Nefta's keys? ¿Son estas las llaves de Nefta? Y yo solo puedo contestar, yes, they are, o no, they aren't. ¿Sí? Are these Nefta's keys? Yes, they are. No, they aren't. Ahorita no lo vamos a practicar tan a fondo este, por lo mismo, ¿verdad? De que no tenemos cosas de los demás en la casa. Para mañana, si trabajan juntos, ahí se dejan algo bien y me avisan lo que se lleven el uno del otro. Nada, broma, tampoco. Ok, la siguiente. Estas son con where, ¿sí? Utilizando ya la primera de las WH questions. Ahorita sería específicamente solo where. Para construir las que son de WH, o sea, preguntas más específicas, que no son tan cerradas, estas tienen una construcción distinta, al menos al principio. Se utiliza, en este caso, la palabra correspondiente que tenga la WH, ¿verdad? Pues ahorita tenemos where. Luego, la parte correspondiente al be, o sea, que ahí, por lo general, van a ser solo dos los que más se utilizan, que serían el is y el are. Sí. Luego el sujeto puede ser básicamente cualquier persona u objeto al que nos estemos refiriendo, y el complemento, pues el complemento puede ser también cualquier parte, ¿verdad?, que nosotros necesitemos para poder escribir la oración, para poder dar como más explicación acerca de lo que estamos hablando. Pero lo principal, las tres cosas principales son estos tres: el WH, el be y el subject, o sea, el sujeto. Esos tres son como los que más vamos a necesitar. Ahora bien, para poder escribir estas, tenemos así, ¿verdad? Where is your wallet? Aquí no estamos preguntando por sí o si no, sino que estamos preguntando por algo específico, o sea, ¿dónde está tu billetera? Eso significa esta pregunta. Where is your wallet? Y la respuesta, it's in my pocket. O sea, muy fácil. Pocket significa bolsa del pantalón, o sea, puede ser cualquiera, adelante o atrás. Los pockets son sus bolsas. También si ustedes utilizan chamarras o camisas, ¿verdad?, que tienen así bolsita, entonces estas también son consideradas sus pockets. Todo lo que tengan para poder colocar cosas alrededor de su cuerpo en su ropa son pockets.
Okay, so where's your wallet? It's in my pocket. ¿Dónde está tu billetera? Está en mi bolsa. Y hasta se pueden revisar, ¿verdad? A ver si está ahí. La siguiente es, where are my keys? Otra vez más, tenemos que aquí ya cambia, ¿verdad? Como es un plural con are, aquí tenemos un sujeto o un objeto en plural también. Keys. Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? They are on the table. Ellas están sobre la mesa. O están sobre la mesa. No vamos a decir el ellas en español. Están sobre la mesa. Sí. Entonces, si se fijan aquí, cuando preguntamos sobre una sola cosa o cuando utilizamos el is en la oración, puedo contestar con it's. Y cuando preguntamos con are, debo contestar con they. Sí, porque, o sea, estamos hablando de un plural, ¿verdad? Así que esa sería como la forma básica para poder construir diferentes oraciones, bueno, preguntas, unas, ¿verdad?, con las que nos aseguramos acerca de algo, si algo le pertenece a alguien o si no, cómo se puede decir algo también. O sea, si yo digo, si alguien me dijo, ¿verdad?, pásame el teléfono negro, yo le puedo decir, ¿is this the one? ¿Or is this the black phone? O sea, eso también, ¿verdad?, para asegurarme, ¿es este del que estás hablando? Y para saber dónde está algo, ahí vamos a utilizarlo con where. Where is o where are y las cosas que queremos saber dónde están. ¿Alguna duda con esas? Ok, parece que no. Ahorita entonces nos vamos a mover a una conversación y esta sí la vamos a tratar de practicar de una vez. Y esta es en, vamos a trabajar en pequeños grupos de tres, ¿sí? Tenemos que... we have Kate, Joe, and a waiter. ¿Saben qué es un waiter? Neftalí, ¿qué significa waiter? No sé, teacher. Okay, nice. Carlos, ¿sabemos qué significa waiter? No, okay. Un waiter es un mesero. Mesero. Exactamente. Waiter es un mesero. Y este es una de las pocas palabras en inglés que de hecho tiene como género, digamos. Para los hombres es waiter, como está escrito aquí abajo, y para las mujeres es waitress, así como es esto, sí, waitress. Así que esa sería como una de las únicas palabras en inglés que va a tener esa función, porque ahí ustedes se dicen profesor, qué sé yo, mecánico, cualquier otra profesión de la que quieran hablar o cualquier otro tipo de trabajo del cual quieran hablar, va a ser el mismo, ¿verdad? Si es un hombre o una mujer. Pero bueno. So in this case we have Kate, we have Joe, and a waiter. Kate, la conversación va de la siguiente forma. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They have been lost. I bet they're on the table at the restaurant. Excuse me. These are your keys? Oh, sorry. Aquí me equivoqué. Así va la cosa. Are these your keys? Okay. Are these your keys? Are these your keys? Okay. Yes, they are. Thanks. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet? Joe, it's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Or that's my wallet. Aquí vamos a ponerlo de esta forma, sí, ¿verdad? That is my wallet. Sí. Entonces, la conversación, una vez más, porque tenía que reparar ese par de errores ahí. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. They are in your purse. Are they in your purse? Sorry. No, they are not. They have been lost. I bet they're at the table at the restaurant. Excuse me, are these my keys? Are these your keys? Yes, they are. Thanks. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Muy bien. En este caso, dos de las cosas principales que vamos a tratar
de hacer será el trabajar, ¿verdad?, con la entonación, o sea, con el tratar de pronunciar las cosas así como con emoción, digamos, para que se note un poco la intención. Y para que sepan desde ya, les voy a resaltar los puntos en los cuales se debe poner un poquito de énfasis. En esta parte de acá y también en esta parte, en estas dos partes. Son frases o son algunas de las cosas que a veces pueden hacer la diferencia entre sonar muy nerviosos y sonar ya un poco conocedores del idioma. Cuando ustedes le dicen a alguien, sí, o sea, significa como cuando ustedes le dicen, ¿verdad? Ya ves. O sea, alguien estaba ya alterado, ya preocupado porque, o sea, todo iba a salir mal, vamos a llegar tarde, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, si ustedes ya después de un momento ven que las cosas salen bien, ustedes le dicen, sí, o sea, ¿sí ves? Sí, porque eso significa sí, o sea, significa ver o ves. Entonces, sí, no problem, ya ves, no hay problema. Y esta otra es porque, pues, esta cosa siempre se pronuncia de esa forma, el wait a minute, sí, wait a minute, espera un momento, y, o espera nada más, o sea, como espera. Y este otro is se hace de esa forma, sobre todo cuando estamos poniendo énfasis en que ese objeto era específicamente del cual estábamos hablando, cuando esa persona era la persona de la que estábamos hablando. Si tú estabas diciendo, nah, no creo que sea, y luego te das cuenta que sí, entonces dices, oh, so that is my friend, or that is my boss. Entonces se le pone un énfasis mayor al is. O si es un are, pues sí, ¿verdad? También al are. That those are my friends. Muy bien. La conversación lo que significa es, oh no, ¿dónde están mis llaves del carro? Relájate, Kate. ¿Están en tu cartera? No, no están. Se me perdieron. Apuesto que están en la mesa en el restaurante. Y ahí es donde sale el mesero, ¿verdad? Disculpen, ¿son estas sus llaves? Sí, esas son, gracias. ¿Ves? No hay problema. ¿Y es esta su cartera? No, no es. ¿Dónde está tu cartera, Joe? ¿En mi bolsa? Espera un momento. Esa es mi cartera. Sí, de esa forma es como se va a interpretar esta conversación. Ok, quiero saber si tengo a tres personas que me vayan a ayudar con esta. Uno de ustedes va a ser la parte fácil, que sería del waiter. O sea, que ese sería bien, así bien sencillo, solamente dos líneas. Ok, tengo a Diego raising the hand. Yancy también está alzando la mano. Y los demás dicen que se van a esperar al breakout room. Carlos Hernández. Okay. Ah, Carlos, muy bien. Ok. Ok, entonces, Diego, ¿cuál rol vas a tomar tú? Joe. Joe, ok. Entonces, me imagino que vamos a dejar que Yancy sea Kate. Y Carlos, va a hacer las veces del mesero. Ok, Yancy, cuando esté listo. Ok. Okay. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They have been lost. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thanks. Se durmió Diego. Yo. Sí, no problem. Your wallet? Is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. There is my wallet. Ok, ok, muy bien. Solamente esto, recordemos, that Diego, is. That is my wallet, sí, como con énfasis, that como is. Decir, ah, esa es, o sea, that is my wallet. Y esta otra palabrita, sí, recordemos cómo se decía, era keys, para que no se nos olvide, keys, cuando hablamos de llaves, keys,
Sí, no nos dejemos llevar porque dice key, decir case, ¿verdad? Sino que keys, keys. Muy bien. Bueno, ahorita entonces lo que vamos a hacer será pasar a trabajar en los breakout rooms. Yo les voy a enviar esta conversación en este chat de acá. Recuerden, ¿verdad?, que lo que pueden hacer es abrir el chat y ahí la van a tener disponible. Y también se los voy a enviar en lo que sería el chat en WhatsApp. Vamos a dejar grupos un poquito grandes, grupos como con unas 5 personas, para que tengamos el chance de pues participar unas 2 veces en lo que nos queda todavía de tiempo. Recuerden que si alguien se equivoca, estamos también para colaborar entre nosotros. Yo voy a estar viendo, ¿verdad?, diferentes grupos, pero a veces no tengo chance de verlos todos. Así que ahorita que les aparezca la notificación, solamente le van a ir dando aceptar o unirse, ¿verdad?, al breakout room. La vez pasada, hola, hola. Un numerito, 1, 2, 3, 4, y independientemente como cayéramos en la segunda ronda, ya sabíamos quién era 1, 2, 3, 4. Por lo menos ahorita van a participar 3, digamos, ¿verdad? Y después cuando comience el cuarto, agarramos el numerito del 4. Ok, entonces yo sería el número 3. No, they are not. They have been lost. I've been there at the table and the restaurant. Excuse me. Are these UK? Keys, perdón. Yes, there are. Thank you. Sí, no problem. Is this your wallet? No, it's not where your wallet, Joe. My pocket, what's a minute? This is my wallet. El restaurante más honrado. ¿Otra vez? Mentira. ¿Otra vez? No, ¿otra vez? Digo, no le de digo ahí lo cambiamos. Que están pensando. Restaurante de más ahí honrado. Bueno, de ahí cambiamos. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they your pulls? No. They are no. They are at the table in the restaurant. Excuse me, are those your keys? Keys. Thank you.
Steve, no problem. Victor. Your wallet. Oh, no, it's not. Where is your wallet, Joe? Yo. No, 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 todavía, todavía. Oh no, where are my car keys? Relax, case. Are they in your purse? No, they are not. They have been lost. I bet they're on the table at the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thanks. Sí, no problem. And is your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait, a minute. That is my wallet. Okay. Wait a minute. Wait a minute. Hicieron bien, hicieron un buen trabajo. De hecho, si quieren los llevo a participar en ahí en algún concurso. Wait a minute. ¿Sí? En la cuestión también de lo que medio nos perdimos, porque esa palabra es una complicada que no les expliqué a fondo. Eso de la purse también, lo de la cartera. Purse, es otra, ajá, que casi como lo de keys, ¿verdad? Que se nos complica bastante, pero lo hicieron bastante bien, ¿sí? Así que sigan de esa forma. Pueden hacer otra práctica si quieren. Ok. Creo que faltan dos. Quiero ver. Ajá, otros dos para que sigan. ¿Quién falta? ¿Alejandro? Ajá, otros dos. ¿Quién va a hacer los planes, Alejandro? Siguiente. ¿Quién va, Joe? ¿Otra vez comenzamos o qué? Dale, Daniel. Ya estuvo. Ah, dale. Con Kate. Okay. Oh, no. Where are my keys? ¿Cuál voy yo? ¿Cuál voy? ¿Dónde? Yo. Van por la primera, ¿verdad? Al principio. Sí. Kate, sí. Are they in your purse? O soy yo. Vas con relax. Relax, Kate. Are they in your purse? Boy. No, they are not. They have been lost. Puta que esperemos. I be there on the table at the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Perfect. Yes, they are. Yes. Thank you. Sí, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where do you wallet, Joe? In my pocket. What a minute. That is my wallet. Wait, admin. That is my wallet. Sí, me siento como la profe de bachillerato, yo cuando me decía, that is my wallet. Tenemos que ponerle un poquito más de emoción. Se querían organizar tanto al principio, escuché que números, que no sé qué, que no sé cuánto, cuando vine la primera vez, y se me enredaron todos. Pero no, lo hicieron bien, porque lo hicieron bien, pronuncian bastante bien. Pero sí, tratar de hacerlo un poquito más rápido, ¿verdad?
y con un poquito más de organización, porque sí se me tardaron bastante. Y esas dos frasecitas al final, el wait a minute, que se pronuncia así casi como wait a, ¿sí? Wait a minute, y that is my wallet, haciendo el énfasis en explicar, o sea, que esa es mi cartera. Pero bueno, ya ahorita, ya básicamente con eso terminamos el breakout room, así que si quieren ya pueden aceptar la salida, ya ahorita le di a salir, porque ya vamos para afuera. Ok, aquí los traje solo para despedirlos, básicamente. Bueno, estábamos haciendo bien el trabajo, solamente sería prestar atención, ¿verdad?, más adelante en algunas palabritas clave. La palabra keys, yo se la repetía varias veces, ¿sí? Recordar cómo se dice, keys, 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 porque todavía sigo escuchando que varios dicen case, así que tener cuidado con eso. Purse es una palabra que no les aclaré o no la pronuncié suficientes veces porque es una palabra también algo complicada, significa cartera, entonces purse. Y la otra sería también las dos frases al final, la de wait a minute y la frase, ¿verdad?, de that is my wallet. Es cuando se necesita poner énfasis, o sea, tenemos que ser buenos con eso, o sea, cuando es momento, ¿verdad?, de darle como esa fuerza de voz, es como la única forma que existe en inglés para poder hacer un tipo acento. Bueno, eso sería entonces lo que teníamos para hoy. Thank you guys very much for being here. Mañana, pues sí, ¿verdad?, seguimos con la que sería la última clase de la semana, así que see you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night.